Dice eso. Ajá. Ok. La temporada 1 acaba con una pelea muy chingona. Masiva, güey. Estamos hablando de anime. La cuñada. ¡Estoy saliendo, cuñada! Estás bien guapa, cuñada, no te quejes. Guíñale el ojo. ¿Qué onda, chicos? Suscríbanse al canal. Oye, claramente ahorita no estamos grabando con Acomodo. No estamos grabando con Acomodo, estamos grabando ahorita con la Sony. Porque quiero platicar de las diferentes o diferentes formatos que se pueden grabar en la Acomodo. La primera es una disculpa porque no estaba grabando en slow motion, como acaban de ver el video del intro, todo en slow motion. No hay audio, no hay nada. No hay nada. Y llegué y le dije a Memo: Memo, todo este video, en la primera parte y de lo que vieron de mi hija, está grabado en ProRes. ProRes es un formato que es muy bueno o muy versátil para tu computadora. No es tan pesado, puedes editar cosas muy rápido y es para ciertos formatos que quieras hacer una entrega muy rápida para tus clientes o para contenido de internet. Yo recomendaría ProRes solamente para tus clientes. Y ahorita obviamente de todos tus formatos vamos a estar enseñando clips o para que vean la diferencia. Y de ProRes hay dos versiones, está la HQ, que es la High Quality, y está la ProRes 422 normal. Ok, entonces esta es la primera prueba, perros, de ProRes. Prueba 1. Me interesa sus comentarios, si pueden notar una diferencia entre estas dos tomas, para ver cuál es la que más les gusta. Y ahorita vamos a hacer la prueba. Memo se rapó el pelo y no se ve muy mal. Memo se rapó el pelo y se ve muy bien. Ok, perros, este es para ti, Memo. Este es ProRes H22 HQ. Ok, Memo, este es ProRes H22 normal. Entonces, tal vez no sé si por la compresión de YouTube se pueda notar una diferencia, pero claramente el 422 de ProRes HQ es muchísimo mejor calidad que el ProRes normal. Si no tienes mucho espacio en tu tarjeta o es para entregar algo en internet, yo te recomiendo que grabes 422 HQ. No es tanta la diferencia entre espacio ni compresión, pero sí es mucha mejor calidad. Ok, segundo formato en el que se puede grabar en el Acomodo. Antes de hablar del segundo formato, hay que aclarar que el ProRes 422 HQ o ProRes 422 normal sigue siendo un estándar mucho más alto que cualquier otra cámara de DSLR o mirrorless, porque estamos hablando de una cámara ya de cinematografía como la que es la Acomodo de Red, y creo que estoy muy overexposed ahorita, entonces fuck. Entonces, ya aclarando ese tema, vamos a hablar del segundo formato que se puede grabar en la Acomodo, y es Red RAW. Estás grabando en RAW como una fotografía. Y ahora ya está underexposed. Sí, la vieron policía, ¿no? No mames, se meten al bote, cabrón. Así si chocamos, no es nuestro pedo, güey. Hay unas intermitentes. Entonces, es Red RAW. Red RAW es el formato de la mejor calidad que puedas grabar dentro de una Red. Estás grabando en RAW. ¿Y qué significa RAW? Que no tienes el ISO, por ejemplo, o la calidad de los Kelvin de cálido o frío. Te da mucha versatilidad en el momento de cuando estás grabando. No tienes que dejar las cosas ya preparadas como lo tienes que hacer en otro tipo de cámaras, porque ya en la postproducción puedes modificar todo eso y puedes haber tenido un ISO de 1000. Y al momento de estar editando dices: no me gustó, ¿por qué? Porque está pasando lo que está pasando ahorita, que está overexposed, y lo puedes bajar a 250, creo que es el mínimo. Luego, por ejemplo, igual si tienes que utilizar tu white balance y tu white balance está fuera de, o sea, no está haciendo match con las otras cámaras, o no está haciendo match como lo querías planeado por el Kelvin que tienes muy alto, muy bajo, puedes modificar todo eso en postproducción. Adicional a eso, al momento de editar el video, te da mucha versatilidad, ya sea con corrección de color, con reducción de sonido. ¿Por qué? Porque estás grabando en RAW. Es como estar grabando, no sé cómo lo pueden explicar RAW, güey, porque no sé cómo explicar RAW, ¿no? La calidad más alta, ¿no? O sea, literalmente RAW significa como crudo. Entonces, sí, puedes hacer como quieras. Me gustó mucho tu forma de verlo. RAW es crudo y lo puedes moldear a tu estilo, a tu forma.
sin que se modifique la calidad de video. Eso es súper importante. Pero bueno, adicional a eso, Red te da tres versiones de grabar la calidad, o las tres compresiones que te están dando en RAW. Está L, M y H. Low compression rate, medium compression rate y high compression rate. Obviamente el low es la versión más pinche, la calidad más pinche de compresión, y high es la mejor calidad posible de video que puedes sacarla con modo. Ahorita al igual vamos a estar enseñando tres videoclips idénticos con los mismos settings, solamente cambiando L, M y H. Entonces me da mucha curiosidad si en YouTube, que no creo que se pueda notar una diferencia, tal vez mínima, y vamos a hacer dos ejercicios: una con toda una iluminación correcta y dos con una iluminación incorrecta, para que puedan ver ustedes el sonido que emite el acomodo, que es un sonido muy diferente a una DSLR, porque es un sonido natural, es como algo granuliento, algo muy más cinemático que un sonido que produce una Sony o una Canon, que se vuelve más digital. Entonces, al final de estos tres clips, o de estos seis clips más bien, vamos a decir cuál es cuál. Déjenlo en los comentarios, perros. Ok, perros, entonces ahorita vamos a enseñar los tres formatos. Dejen en los comentarios cuál les gusta más de Red RAW. Primera prueba. Memo se rapó el pelo y se ve muy mal. O Memo se rapó el pelo bien. Ok, Memo, este es Red RAW HQ. Red RAW HQ. Sí. Ok, perros. Bueno, este es ya Red RAW. Red RAW LQ. LQ. Ok. Este es Red RAW MQ. Confirmo, MQ. Ok. Red RAW MQ. La cámara está acá. Veo aquí y no es ahí. Es que siempre acá. Es al lente, cabrón. Es acá, güey. Es que tienes que acostumbrar. Me veo el. Porque claramente me veo tan bien que digo, wow, ese güey está bien sexy, güey. Ok, ya vieron los resultados. Este es la HQ. Me interesa saber si ven una diferencia después de toda la compresión que hace YouTube. Es muchísima la compresión que hace YouTube. Entonces, no sé si se note la diferencia. Normalmente, Red dijo para qué iba a utilizar LQ, MQ o HQ. LQ es para grabaciones como un documental o una entrevista de mucho tiempo. MQ es el estándar para... Puede ser cortometrajes o cuando no tengas mucha memoria. Y HQ es cuando estás grabando en para gráficos, o estás grabando en low light, cuando no hay mucha luz, o cuando quieres que se vean todos esos detallitos y hay muchísimas cosas pasando en una escena. Solo te vamos a pasar a low light. Ok, perros, esta es la prueba de low light. Al igual, vamos a hacer HQ, MQ y LQ. No vamos a decir cuál es cuál. Ustedes díganos cuál se ve mejor. Ahorita sí es muy importante que se fijen en el sonido de la imagen, porque HQ y LQ es muy diferente. HQ tiene un sonido un poco más natural, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera prueba. Memo se rapó el pelo y se ve muy mal. O Memo se rapó el pelo y se ve muy bien. Memo, este es Red RAW LQ. Red RAW LQ. Sí. Primera prueba. Memo, este es Red RAW MQ. Red RAW MQ. Calidad Memo. Y esta Memo es Red RAW HQ. Red RAW HQ. HQ. Ajá. ¿Pero de qué? Son asiáticos, la mayoría son asiáticos, ¿no? Pero es K de K de Corea. Pop. Entonces, de Corea. Ajá, básicamente.